RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. 7:04, señoras y señores, bienvenidos a las noticias aquí en el canal RTV. Hoy es lunes 13 del mes de agosto del año 2018. Hombre, nos levantamos con una mañana muy triste, lamentando el fallecimiento de nuestra amiga Irvia Raquel Mosquera Mendoza, en la ciudad de Medellín, en el día de ayer. Esta mujer que siempre vivía con toda la felicidad encima, pues hoy, a raíz de situaciones que se presentan en la vida, ahí está la imagen de ella, ha dejado de existir. Pero bueno, pasen la tumba de Irvia, a sus familiares, nuestro más sentido condolencia y fortaleza. Y hombre, hemos perdido una mujer de mucha alegría y de mucha felicidad, como le decían. Ella le tenía un nombre, doña Felicidad, Alegría, Contenta, algo así. Felicidad, contenta de alegría. Contenta, alegría. Pedro, buenos días, ¿cómo amanece? Muy bien, Rafa, saludarlo a usted, a los compañeros aquí en el estudio. Pues también, hombre, tocado por el fallecimiento de doña Irvia, una mujer con la que pudimos compartir bastantes tiempos, de una alegría radiante, de una felicidad permanente. Inclusive después de quebrantos de salud, diría uno que siguió siendo la misma mujer alegre, la mujer contenta, la mujer feliz. Pero bueno, son los designios de la vida. Desafortunadamente se ha ido. Nuestras condolencias para los familiares y, como siempre decimos, pues fortaleza en estos momentos. Mire, de Irvia, recordar que ella fue la, después del fallecimiento, ella siempre le hizo un homenaje a Celia Cruz. No sé si usted estuvo en alguno de esos tantos. ¿Cristo Rey? Ahí en Cristo Rey, sí, señor, está. Por donde las Córdoba, ahí se instalaba un equipo, ella se movía con sus amigos, buscaba hasta patrocinadores para hacerle homenaje a Celia Cruz, un homenaje que se nos cayó por la partida de algunas amistades. Digo que se nos cayó el homenaje porque yo participaba en él, y iba mucha gente a disfrutar de la música de doña Celia Cruz. Y pues así es que vamos a recordar a Irvia Raquel, que entre otras cosas, vea, el día 28 de junio, mi mamá cumplía el año del 30, ella el 28 de junio fue a despedirse de mi mamá con serenata porque se iba para Medellín. Dio una serenata el 28 de junio mi mamá, porque se iba para Medellín, pero el camino era otro, el de Irvia, pero bueno, ahí tenemos que seguir en la lucha y seguir viviendo para adelante. Sí, señor, nuestras condolencias también a Maga, Magali Agüeta, sí, que sabemos que eran muy cercanas, sabemos que debe estar bastante golpeada nuestra amiga Magali. Me imagino que estará llegando Magali aquí a Quindó el día de hoy. Sí, señor, a acompañar a la familia. Pero bueno, lamentable todo esto. Las noticias, Pedro, hombre, mire, un fuerte aguacero. Usted que estuvo en Carmen de Darién, vean cómo es la vida. Carmen de Darién hoy es noticia por un fuerte aguacero con truenos, centellas, con vientos muy fuertes que ha destechado algunas viviendas. Vamos más adelante a tratar de ver si tenemos comunicación con el alcalde o con cualquier otra persona que nos hable de la situación de Carmen de Darién. Ahí hubo amenaza también de atentado que hizo cerrar la vía, por más de una hora, la vía que conduce de Quindó a Medellín. Un accidente de tránsito ayer en la carrera cuarta con calle 29, en toda la esquina, entre una motocicleta, un motociclista y un carro, deja al motociclista muerto. Esta persona quedó tendida en el piso, fue trasladado a la clínica de Confachocó. Trataron de hacerle lo que más pudieron los médicos, pero lamentablemente esta persona falleció. Se llama Odilio Santos.
falleció en este trágico accidente, un accidente muy, pero muy fuerte. Y también casi a esa misma hora del accidente de Cristo Rey también se presentó un accidente entre dos vehículos, dos motos, en el barrio Jardín por la Melvin Jones. Una de las motos quedó partida casi en la mitad. Accidente muy fuerte, la gente de pronto sin tener cuidado, pero un llamado para la gente, por Dios bendito, que tenga más cuidado, que es el afán, que es esa correndera, que aquí no hay autopista. De otro lado, también hay buena noticia para el señor alcalde del municipio de Zipigüe. Es rescatada su hija, sana y salva, en la ciudad de Cali por parte del Gaula. Tendremos video para entregárselos a todos ustedes. Hay una denuncia también de reclutamiento de 24 niños por parte del ELN aquí en el departamento del Chocó, que hace el canal RCN. También hay preocupación de la comunidad que transita entre la vía Ismina-Andagoya, porque se están consiguiendo residuos hospitalarios en esta vía, como que no están haciendo el debido uso para poder llevar estos residuos hospitalarios hasta los sitios donde tienen que llevarlos. También el ELN instaló bandera en la vía que conduce de Quindó a Pereira, cerca a Tadó. Por construcción del Teatro César Conto, estos días va a estar como cerrada la vía, la carrera tercera. Solamente hay paso para motos, pero no hay pasos para vehículos, taxis, camiones, etcétera. Entonces, la gente, para que tenga un poco más de, o tengan un poco de paciencia, mientras se hacen los trabajos del Teatro César Conto. Don Pedro. Sí, señor. ¿Cómo le fue? Bastante bien, Rafa, bastante bien. ¿Cómo vio la vía? Pudimos avanzar. La vía está en condiciones transitables. La vía está, como aquí somos tan conformistas, cuando está en ese estado siempre decimos que la vía está perfecta. Bien, la vía está buena. Pero siguen los derrumbes, ¿no? Sí, continúan los derrumbes en la vía Quindó-Medellín. Pudimos estar allí en el sitio del 6, donde se vienen presentando la gran mayoría de los derrumbes. Cantidad inmensa de tierra la que hay que mover allí. Y lo preocupante, Rafa, y vamos a tratar de hablar ahorita más adelante con el director de Invías, lo preocupante en este punto es que veo que hay descoordinación entre los trabajadores. Hay quienes dicen que están cavando su propia tumba, al parecer le han dado algunas órdenes al maquinista, pero el maquinista dice como que es el que sabe, señor, y está haciendo lo que él cree que debe hacer. Esto lo han dicho allí funcionarios de la obra. Esperemos a ver qué nos puede decir la gente del Invías, si tiene conocimiento de esta situación, de lo que está pasando. Ya más adelante vamos a compartir las imágenes del sitio con todos nuestros televidentes y la gente que nos sigue a través de las redes, señor. Que el maquinista va por un lado y los trabajadores por el otro. Eso ha manifestado un trabajador. Dice que en cualquier momento puede venir el derrumbe y taparlos, caer un derrumbe y taparlos, por lo que él considera que estarían cavando su propia tumba, señor. Situación bastante lamentable. Bueno, esperemos a ver qué vaya a pasar con esta vía. Mire, hubo un incendio en Tutunén de una vivienda, no tenemos mayor información, pero sí tenemos entendido que en uno de los barrios de Tutunén hubo un incendio, fuerte incendio, que dejó una vivienda incinerada, una vivienda que daba hacia el río. Esperemos pues que no haya habido heridos. Más adelante tenemos que hablar, a ver si de pronto comunicamos con el director de bomberos aquí, para que si tiene algún reporte nos cuente lo ocurrido en este corregimiento cerca aquí a nuestra capital, el corregimiento de Tutunento. ¿Cierto? Sí, señor, todo parece que fue una pipeta, señor, una pipeta que había estallado. El alcalde de Quindó hizo presencia en el día de ayer en el corregimiento de Tutunendo, brindando ayuda y asistencia pues a los damnificados, señor. Bueno, importante todo eso pues para la gente de Tutunendo, que le hayan prestado la asistencia pronto para que la gente pueda seguir en camino. 7:13 a.m, hagamos la primer pausa, ya regresamos con toda la información.
ahí, concejal, ese es el que va a madrugar. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por Super Giros. Hasta Su Plata prefiere Super Giros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Super Giros? Ese fui yo, el mismo de la noche aquella, que en un abrazo te dio las estrellas y te regaló hasta el mundo. Fui yo quien te enseñó a besar y a conjugar el verbo amar y te puso a volar más allá de la luna. Podré querer a otras como a ti no te querrán como te quiero yo. Puso a volar.